Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo más de tutorial. Lo que les vengo a enseñar es cómo instalar controladores o drivers de cualquier dispositivo. Imaginemos que tenemos un celular y queremos hacerlo root. Ese es uno de los próximos videos, por eso quería hacer este video. Y cuando lo conectamos y ya está la disposición USB y todo, no sabemos si los drivers están instalados correctamente o si simplemente no los instalamos. Cuando conectan por primera vez un dispositivo como una memoria USB o un celular, teclado, mouse, audífonos o bueno, audífonos no creo, a menos que sean por USB, aparece que está instalando aquí unos drivers y la mayoría de la gente lo cierra. Lo sé porque yo también lo cerraba a veces. Pero, porque casi no los ocupaba, pero a veces sí lo que los ocupas mucho. Y con ese programa, que existen miles, pero ese es uno de los programas más básicos, más simples, más sencillos. Con el simple hecho de instalar, de dos clic e install, se instala para descargarlo. Bueno, ya está conectado el dispositivo y sí tiene los drivers instalados. Pero, les voy a enseñar, para instalarlo, tienen que ir a mi página. Bueno, para descargarlo, tenemos que ir a mi página, que si no se la saben es tube.techworld.jindo.com, estará en la descripción como siempre, y nos vamos a la sección de programas para PC. Aquí le damos clic a esta imagen, descargar Aveda Driver, clic, y nos llevará, redireccionará a esta página de Adkey, donde esperamos 5 segundos y le vamos a saltar publicidad. Aquí nunca le den a esto, o si se descarga algo denle cancelar, o si ya se descargó, bórrenlo rápido, nunca lo instalen desde aquí. ¿Por qué? Porque es puro virus. Le damos en saltar publicidad, esperamos que cargue la página y le damos download en tu ordenador. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ahora le damos este clic derecho, ejecutar como administrador, o simplemente dos clics, y aquí aparecerán los dispositivos. Si aparece como una X o como nada, pero si está el dispositivo, es que no están instalados los drivers. Solo le damos clic e install, pero como yo los tengo, le vamos a dar salir. Es un tutorial sencillo y básico, pero nos servirá para usar estas dos aplicaciones y más que tengo preparadas, como esa aplicación que también ocupas, que esa ya enseñé en un video anterior. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado este video y servido. Denle me gusta si les sirvió, compártelo con sus amigos que quieren saber de este tema y suscribiros si creen que este canal va por buen camino y nunca les va a fallar, que siempre va a traer un tutorial de los que les, que les puede enseñar si han visto muchos videos y van a seguir viendo, porque ya saben, a mí una suscripción significa que una persona va a seguir viendo aunque sea un video más de mis videos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.